Puedes compartir el enlace si deseas. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismito. Bueno, mi gente, estamos en vivo con Maryland. Campanita, porque como saben, todavía estamos ahí esperando que el bollo aumente para contratar equipo de efectos especiales y asistente de producción y todas esas cosas. Mientras tanto, estamos aquí un nuevo episodio como todos los miércoles. Gracias a ustedes por su apoyo, su sintonía. Y hoy tenemos una invitada sumamente especial. Es una joven puertorriqueña que si usted no la conocía, hoy la va a conocer y nos va a compartir una historia sumamente inspiradora, no solamente para mujeres, sino para cualquier persona que la escuche. Porque esta niña, y perdona que le diga niña, ¿verdad? Pero ella es jovencita. Esta niña ha hecho muchísimas cosas en su juventud, en su corta vida, como digo yo, que para muchos quizás sea tan difícil de concebir que una persona tan joven haya podido pasar por tantas situaciones difíciles, superar y reinventarse de la manera que ella se ha reinventado y está viviendo la vida que desea en estos momentos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Mis amores, como de costumbre, le voy aquí a presentar quién es la invitada. Así que deme un momentito ahí en lo que yo voy bajando aquí mis slides, porque ustedes saben cómo es esta cuestión. Vamos a ver por aquí. Mira quién es la que está hablando. Esta belleza tropical, Maryland Cuevas, aquí con ustedes, su host de siempre. Y nuestra invitada de hoy no es esa. Nuestra invitada de hoy, vamos a buscarla. Mírala ahí. Hola. Hola, Boricana María, Dios mío. Pero creo que me estoy pasando. Tengo que tomarme un poco de esta baile. Ana María es Olga María, Olga María. Y si usted no sabía, Olga María se encuentra ahora mismo en el otro lado del mundo. Muchacha, ¿dónde que tú estás? Yo estoy ahora mismo en Austria, son 6 horas de diferencia, aquí son las 2 de la mañana. Oh my God, a las 2 de la mañana hicimos madrugar a esta muchacha para compartir con nosotros en el programa de hoy. Pero qué bueno que te tengo. Ana María, yo la conocí Olga, hace. Ay, Dios mío, pero ¿por qué le sigo diciendo Ana María? ¿Quién es yo creo que tú necesitas el café, no. Ana María? Mira, la Ana María que yo estoy mencionando, espero que esté bien porque te estoy mencionando mucho, no sé quién eres. Bueno, Olga. Olga, yo la conozco así en el ambiente de nosotros los blogueros. La he visto compartiendo muchísimas conferencias por ahí, en actividades de bloggers, la veo en las redes sociales. La he ido conociendo a través de sus redes, que ella está viajando por el mundo y haciendo muchas cosas fabulosas. Y yo quiero que ella nos cuente su historia. ¿Por qué? Porque la historia de Olga María es muy interesante y les voy a decir por qué. Déjenme decirles un poquito de ella. Esta niña a la corta edad de 18 años se fue de Puerto Rico. Ella es de Bayamón, Puerto Rico. Mucho Y orgullo. a mucho orgullo. Y ella se fue a viajar por el mundo. Bueno, no empezó por el mundo, se fue para Nueva York primero. Y allí ella no sabía inglés, mira qué cosa. Mucha gente, ¿verdad?, que no se atreve a dar el brinco al otro lado del charco por miedo al idioma, por miedo a no saber comunicarse. Pero ella, a su corta edad, me gusta esta foto tuya, mira, la voy a poner ahí. Mira qué linda esa foto, ahí agarrada de la mano de su amado, viajando por el mundo, En Turquía. en Turquía. ¿Qué pasa? Olga María tiene una historia que comienza tristemente con bullying. Cuando ella era jovencita, ella recibió bullying porque ella tiene una condición en sus piernas y ella nos va a contar sobre eso. Luego, a su corta edad, se fue a viajar para New York, comenzó a trabajar en diferentes cosas que ella nos va a contar y más adelante tomó la decisión de cambiar su vida de una manera drástica y ahora se dedica a viajar por el mundo. Ella se autodenomina una nómada digital.
viaja por el mundo y vive su vida así, de un país en otro, y se gana la vida de esa manera, que eso es algo que a mucha gente le puede interesar. ¿Cómo es posible que uno puede viajar por el mundo, Olga María, y estar de país en país y ganarse la vida de esa manera? Esa sería como que la vida que mucha gente soñaría tener. A mí me encantaría tener esa vida también. Y como de costumbre, la camisita que le vamos a modelar en el show, porque ustedes saben que yo todos los shows tengo una camisita especial para el show. Y mira qué camisita he conseguido hoy. Mira qué dice aquí, qué dice aquí. Le voy a enseñar, mira, con mondonguito incluido. Mira qué bien. Esta camisa especial para mi invitada Olga María, que es una viajera del mundo. Bueno, ya. Vamos a poner a Olga María ahí para que nos cuente sobre su vida. Cuéntame, niña, sobre esa historia tuya. ¿Cómo era tu vida cuando tú vivías en Puerto Rico, cuando eras una niña y estabas siendo víctima de bullying? Primero que nada, gracias por tenerme en tu show, de verdad, por invitarme. Es un placer. Y nada, bueno, yo me crié en Bayamón, Puerto Rico, y cuando yo nací con una condición en las piernas, el tendón de Aquiles acortado. So, yo no puedo caminar flat. Yo camino en la puntilla del pie, básicamente como si fuera una bailarina de ballet. Wow. Y desde chiquita, cuando yo estaba por lo menos como en cuarto o quinto grado, pues los doctores, para tratar de ayudarme a que bajara, mira, a la planta del pie, me pusieron unas botas que yo tenía que dormir con ellas, con metales, que son, que tienen básicamente los ganchos, los metal braces, y básicamente yo dormía con ellos, y los niños en la escuela se burlaban de mí, me decían Robocop, me decían diferentes nombres, y pues para mí era bien, bueno, frustrante en aquel momento, obviamente, porque yo no entendía. Yo le preguntaba a mi mamá todo, porque yo ya no era diferente, y siempre me sentía, era como más tímida en aquel momento, y fue interesante, you know. Y otra cosa también que fue diferente era porque yo escribo poesía desde que tengo 10 años, so para muchos niños pues era raro una niña tan joven escribiendo poesía, y siempre tenía esas ilusiones de viajar el mundo, y creo que no me entendían, o sea, básicamente. Y fue algo que eventually yo lo convertí en una marca. Yo convertí esa experiencia negativa de bullying en una marca, que es mi marca Dreams in Heels, que en español significa sueños en tacones. Y la razón es por la que yo, cuando me fui a Puerto Rico a los 18 años y me fui a Nueva York sola, sin familia, amistades, y básicamente no hablaba el lenguaje, solamente uno aprende cosas básicas en la escuela en Puerto Rico, donde básicamente tú se escribes unas cosas, pero si tú no lo practicas, no lo escuchas. Yo en realidad no entendía, no lo hablaba, y empecé desde cero en Nueva York, y me di cuenta que yo empecé a tomar clases de inglés como un segundo lenguaje, a moverme por Nueva York. Yo trabajaba 2 y 3 trabajos para poner a pagar la habitación que tenía y todos los gastos, porque Nueva York, como tú misma lo sabes, es muy caro. Clarísimo. Y fue bien difícil en aquel momento para mí, aunque siempre mi mamá, cuando podía, me ayudaba, pero yo no vengo de una familia de dinero ni nada por el estilo. Mi mamá es una madre soltera que se esforzó para criarme trabajando fuerte. Y pues básicamente de ahí fue que surgió mi marca, porque todo el mundo me decía, ¿cómo tú puedes caminar todo el día en tacones? ¿Cómo tú puedes correr para aquí, caminar para allá? Y yo empecé la marca viviendo mis sueños en tacones. Mi mantra básicamente es viviendo mis sueños en tacones, living my dreams in heels. Y así fue que empezó. Me imagino que eso siempre le llama la atención a la gente, porque imagínate tú ver una muchacha corriendo bicicleta, corriendo motora, trepándose, te vi hasta haciendo como que rappelling, enganchando con unas plataformas así de grande. Sí. Imagínate tú. Entonces uno dice, wow, esta muchacha, ¿cómo es que ella puede andar por todos lados, para arriba y para abajo, como decimos, ¿verdad? En buen puertorriqueño, trepada en esos tacos? Entonces tú dices que por la condición que tú tienes en las piernas, se te hace más cómodo andar así. Correcto. Porque tú tienes, ¿verdad? Como tus pies son así. Sí, yo camino en la punta del pie, entonces al caminar así se me hace más cómodo estar en un zapato más alto. Y yo lo que hago es que cuando he tenido situaciones especiales donde me tengo que poner algún tipo de, botín o bota o algo, trato de que sean altos, y usualmente les pongo algo adentro
la parte de atrás para que me sostenga el pie. Esquiar? ¿Tú has esquiado? No, esquiado nunca he hecho, pero sí he hecho zip lining y sí he hecho ATV tours, bicicleta, básicamente todo lo que yo hago lo hago en tacones. Y cuando subo a los sitios, lo que hago es que trato que si no sean de plataforma, en vez de ser finitos, de estiletos, o sea, eso es lo que trato. Wow, eso debe ser una cosa brutal, como digo yo, ver una mujer por ahí aventurando en el mundo, porque mira que tú te metes en muchos sitios y tú haces muchas cosas interesantes. Yo estaba mirando en tu página algunas fotos y hay una foto que me llamó mucho la atención y la vamos a compartir aquí, que es esta. Mira, ella, ¿de dónde tú sacas la valentía, mujer? Para tú hacer tantas cosas así, porque mira que yo he visto que tú te metes en cuanta cosa y yo digo, ay, mira, nada más de yo ver esas fotos así, a mí me da tucutucu, porque yo para estas cosas de las alturas soy bien cobarde. Y entonces, tú andas trepada en taco, te tiras de los paracaídas, te trepas por los cables a hacer zip liner. ¿Qué otras cosas más? He visto que te has trepado en los globos esos de aire Y caliente lo también. voy a dejar caliente en Capadocia, en Turquía. Ajá. Y básicamente la foto que presentaste, eso fue en el sur de Turquía, en Fethiye. Yo hice paragliding del tope de una montaña bien alto en el Blue Lagoon, que es bien famoso en Fethiye. Y la cosa más graciosa fue que como yo no tenía zapatos cerrados, ni tenía, ellos querían que uno tuviera sneakers, so me terminé tirando en el paragliding con los zapatos de mi tándem, de la persona que se tiró conmigo. Él me prestó unos zapatos que él tenía y terminé yo teniendo que usar esos zapatos para poder brincar, porque yo lo que tenía eran tacones y no me dejaban por seguridad. Wow. ¿Y cómo tú puedes explicar, Olga, que esa niña que una vez se sintió de la manera que tú te sentías por ser bulleada, por la condición que tú tenías en las piernas, que te atreviste a salir de tu zona cómoda a tan corta edad, a aventurar en la ciudad de Nueva York? ¿De dónde esa niña sacó tanta valentía, tanto coraje para hacer las cosas que estás haciendo? Porque por lo general, ha sido mi experiencia y a través de mi trabajo como coach, pues yo he hablado con muchísima gente que aún en su adultez, aún estando más, mucho más mayor que tú y que yo, siguen arrastrando esas inseguridades y esos miedos de su niñez, ¿verdad? De su juventud. Y se les hace tan difícil vencer esos miedos, se les hace tan difícil mover su vida adelante, dar pasos atrevidos, ¿no? Como en el caso tuyo, hay gente adulta que no se atreve a salir de Puerto Rico, por dar el ejemplo, ¿verdad? De Puerto Rico, a dar el brinco a Estados Unidos, comenzar una nueva vida por miedos, por inseguridad. Sin embargo, tú a los 18 años lo hiciste y lo hiciste sola. ¿De dónde sale la valentía para hacer eso? Yo creo que tiene que ver mucho con cuando uno realmente no se siente, en mi caso, feliz o no se siente cómodo en el lugar donde está o en la situación. En aquel momento yo leí El alquimista de Paulo Coelho, que es uno de mis libros favoritos, y yo leí un quote que dice, a veces en la vida hay que dejar las cosas a las que tú te has acostumbrado para obtener lo que en realidad te gustaría tener. Y yo me di cuenta cuando me puse a pensar que yo me había acostumbrado a Puerto Rico, a estar con mi familia, a estar básicamente en esa zona cómoda, en el comfort zone de uno, pero en realidad yo quería algo más. Y yo creo que eso fue lo que me dio esa determinación, esa pasión para irme y para empezar desde cero. Creo que eso es algo muy, muy importante. Fue lo que me dio ese poder, básicamente. Y no fue fácil. Yo, no, yo siempre le digo a las personas, no piensen que cuando ellos me ven a veces en fotos, que sí en eventos o en la alfombra roja o viajando, piensan que mi vida ha sido fácil o que la vida en Nueva York fue fácil. Pero no, muchas veces, como yo le digo a la gente, yo contaba las monedas para comprarme un pedazo de pizza o para comprarme una MetroCard. Pero honestamente, yo siempre pensé que básicamente yo podía perder muchas batallas, pero nunca la guerra. Y para mí volver era la guerra. Era perder la guerra para mí. Era para mí, yo tenía que, yo no, yo seguí básicamente batallando hasta que logré lo que quería. Tú sabes que esas palabras que tú acabas de decir
de que tú perderías una batalla, pero no la guerra, y que tú, a ti te mantenía ese, vamos a decir, el orgullo, ¿verdad?, de no irte para atrás derrotada. Y eso me recuerda tanto, yo estaba conversando en estos días con Linda sobre mi experiencia en el ejército. Cuando yo me fui de mi casa, me enlisté en el Army cuando yo tenía la misma edad que tú tenías cuando te fuiste de Puerto Rico, yo tenía 18 años. Y para mí, en ese momento, salir de mi casa a los 18 años y enlistarme en el Army fue una movida de querer salir, ¿verdad? Querer salir, tener independencia, estar lejos del control familiar y vivir, empezar a vivir mi vida, ¿verdad? Pero obviamente estoy yendo al ejército, donde salgo de casa de mi mamá, que era como una, como un soldado, como un sargento, y me meto al ejército. O sea, ¿qué movida más pendeja fue esa? Que uno cuando es joven, uno hace cosas. O sea, yo quería libertad, independencia de mi mamá, y me meto al ejército para que me tengan ahí, mira, con el fuete en la mano. Imagínate. Y me río porque yo le decía a ella, mira, cuando tú sabes que allí tú tienes que correr y entrenar y toda esa cuestión, oh my God, eso fue una de las cosas más difíciles para mí, porque yo nunca he sido una persona así de una condición física bien óptima, y no, eso de correr y de madrugar y todas esas cuestiones, pues me hastiaba. Entonces, yo estaba teniendo problemas con la carrera, porque tú sabes que tú tienes, bueno, no sé si tú sabes, pero uno tiene que pasar la carrera, hacer push-up y todas esas cosas, y tú tienes que cumplir con una cantidad de tiempo para que puedas cualificar y pasar el examen. Y yo siempre atrás, y yo siempre atrás, y no llegaba a la dichosa carrera al tiempo, y estaba a mí a punto de que me botaran para mi casa, porque dijeron, bueno, esta niña ya, no más corre, mira, me faltaba que me pusieran un petardo, ya tú sabes, arrancara yo a ver si corría. Pero ¿qué pasa? Que cuando me vi en la situación de que me dijeron, bueno, este es el último break, o si no, mira, para tu casa te vas. ¡Ay, Dios mío! Mira, ahí se me pusieron de todos los colores. Y yo dije, yo para mi casa así no vuelvo. Porque yo salí de mi casa con una meta. Y aunque yo me muera en esa pista, que yo me iba con la lengua así, voy a llegar. Y mira, y psicológicamente me lo puse en la cabeza. Y lo hice, ¿sabes? Lo hice. Y tú no sabes cómo yo lloré de orgullo y de satisfacción y de tantas cosas. Cuando yo me vi con ese uniforme en mi graduación y cuando yo regresé a Puerto Rico usando ese uniforme, para mí eso fue una de las cosas más grandes que yo había logrado en mi vida hasta ese momento, a los 18 años, ¿verdad? Muy, muy bien. Y así que yo entiendo ese deseo de decir, mira, yo no voy a volver derrotado. Que a veces ese deseo de no derrotarse, de no aceptar que fallé, a veces es más fuerte que el mismo deseo de superarse uno, para que tú veas. Es verdad, sí, es cierto, es verdad, y yo creo que también cuando uno quiere hacer algo más con su vida y uno tiene esa pasión, esa determinación, que tú sabes que quieres lograr unas cosas que en ese momento donde estás no son como más difíciles de lograrlas, porque yo siento que, a pesar, yo amo a mi isla, Puerto Rico es mi vida, pero yo siempre pienso que mi universidad de la vida y que la que me hizo la mujer que yo soy fue definitivamente Nueva York, porque las calles de Nueva York no fueron fáciles y fue, you know, fue bien, bien difícil, de verdad, y fue lo que me hizo crecer como persona cada día más, definitivamente. Creo que todo, el básicamente el choque cultural, aprender el lenguaje, y una de las cosas que alguna gente me preguntaba siempre era, ¿cómo te aprendiste el lenguaje tan rápido? Porque yo rápido empecé a aprender y eso, y yo creo que una de las cosas que yo le digo a muchas personas es, tú tienes que en verdad dedicarte a ese lenguaje, olvidarte básicamente de que algún otro lenguaje existe en ese momento, y leer en inglés, hacer todo en inglés, ver televisión en inglés. Porque básicamente si tú, y rodearte con personas que te hablen en inglés. Porque si tú te quedas en el mismo como neighborhood y te quedas donde todo el mundo habla español y solamente hangueas con personas que hablan español, trabajas con personas que hablan español y no hablas el idioma, tú nunca lo vas a aprender. Pues mucha gente cuando me escucha hablando en inglés, especialmente todos mis reportajes y mis artículos son en inglés, me dicen, ¿cómo va a ser que tú, you know, hablas
inglés también, tan fluent para tu, y no es tu segundo lenguaje. Y yo le digo, es que yo me dediqué a aprenderlo. Y eso es lo que hace una diferencia, en realidad, cuando tú quieres aprender un idioma. Eso es muy cierto. Sumergirse en el idioma es importante para que uno aprenda. Porque tuve que los niños, cuando llegan a este país, por ejemplo, en mi caso de mi hijo, él no hablaba inglés para nada cuando llegamos. Pero como él estaba en la escuela, constantemente ahí escuchando inglés ahí el día entero, ahora está que ni habla español porque no quiere, pero lo entiende todo porque yo le hablo español todo el tiempo. Pero es así. O sea, querer es poder si uno se dedica a hacerlo. A veces la gente busca más excusas que razones para hacer las cosas. Más excusas para no hacerlas que razones para hacerlas, ¿verdad? Entonces, mira, voy a coger una pequeña pausa porque mira qué cosa más maravillosa. Este programa tiene a un amigo que nos está auspiciando en esta ocasión y quiero presentarles a ustedes la información de nuestro amigo que se llama The Bear Tavern en Puerto Rico, nuestro amigo Maelo de Bear Tavern allá en la calle de Gesto en San Juan. Allí los espera para que ustedes disfruten de un ambiente chulísimo. Se va a encargar de que ustedes la pasen bien, le va a tener show, le va a tener, creo que hasta karaoke están trayendo, y tienen tapas y un asopao al final de la noche por la casa para que usted, después que se dé su cervecita, no se vaya con el estómago vacío y llegue más seguro a su casa, para que usted vea lo bien que Maelo lo trata allí. Así que búsquelo por Facebook de Bear Tavern en Puerto Rico y escríbale para que usted se entere cuáles son los eventos que va a estar trayendo en las próximas semanas. Y felicidades, que acaban de cumplir un mes de estar abierto y le está yendo de maravilla. Maelo, saludo y gracias por auspiciar nuestro show. Y hablando de show, ustedes los que me siguen, y si no se han enterado, entérense ahora. Ay, Olga, tú sabes que nosotros estamos nominados para un award. ¡Qué cosa más maravillosa! Live stream. ¡Yes! ¡Yes! Y somos el único programa en español que está en la categoría, que está nominado, que está en los top 10, y la única mujer latina que está en los top 10. Así que, mi gente, por ahí le voy a dejar el enlace. Vaya y vote. Tiene todavía hasta este viernes 30 de junio para dar su voto. Vaya ahí, búsqueme, que me escribieron el nombre mal. Me pusieron Marilyn Cuevas. Pero ese soy yo. Vaya y deme un 3, si usted obviamente le gusta el show. Y si no le gusta, deme el 3 como quiera, porque así nos ayuda a seguir subiendo a la delantera y traer ese premio, no solamente para mí, sino para nosotras las mujeres latinas, para nuestro idioma español, para nuestra comunidad hispana, que estamos, mira, poniéndolo en la China con En Vivo con Maryland, ya lo sabes. ¡Wepa! Mira, vamos a ver qué dice nuestra audiencia. Hay que apoyarse las unas a las otras también. Claro que sí. Mira, este show yo lo empecé a hacer hace poco y me ha sorprendido en gran manera el gran apoyo que ha recibido. También me parece que la calidad de los invitados que yo he traído ha sido muy buena y en ese ha sido donde ha recibido ese éxito, porque la gente le interesa lo que estamos hablando, la gente se inspira con las historias que estamos hablando. Hay mucha gente que quiere saber cómo tú hiciste lo que hiciste y cómo ellos también pudieran hacerlo, ¿verdad? Quieren ver gente que lo está logrando, porque eso nos sirve a nosotros de inspiración. Nosotros ya estamos cansados de tanto chisme, de tanta farándula, que si los artistas y la gente de la farándula, mira, ya ellos con sus novelas. Yo quiero hablar de gente que está haciendo cambios significativos que pueden impactar la comunidad, que pueden cambiar y impactar la vida de toda esa gente que se conecta con nosotros a través de las redes sociales, porque para eso, para las cosas negativas hay muchos sitios. Ahora, aquí vamos a hablar de las historias que cambian vida. Mira, nena, ¿y tú no tienes sueño? A mí me da pena, bendita esa nena, son las 2 de la mañana donde ella está, ¿saben? O sea, si usted no lo sabía, ya lo sabe. Mira, dice Stephanie Floor, love seeing you guys laughing, so much great energy. Oh, hi, Stephanie. Me encanta ver a nuestras colegas y amigas también que vienen y nos apoyando. Mira, dice Diurka Díaz, es bien difícil, pero eso te hace madurar y crecer. Así mismo es. Definitivamente.
La amiga Wanda Gisela, mi amiga Wanda Gisela desde Puerto Rico, siempre apoyando. Dice que somos unas gladiadoras. Gracias, Wanda. Pani Maera dice, Me Too, eso ya lo dijo un poquito más temprano en el show, así que ella se estaba relacionando con algo que tú estabas mencionando, me parece que era cuando dijiste que te habías ido. Fue de lo del alquimista, porque ahí fue que lo vi, me parece, cuando estaba mencionando de eso. Entonces, cuéntame, ¿cómo es que Olga María ahora es una nómada digital y se pasa por ahí viajando por el mundo, viviendo esa vida fabulosa que muchísima gente quisiera, incluyéndome a mí, porque tú sabes que yo, oh my God, mira, ay, tengo que confesar algo. Ahorita yo estaba así un poquito sentimental, llegué aquí a la casa y estaba hablando con Linda y eso, y como del día. Hoy yo estaba empacando mi oficina, mañana es mi último día de trabajo y estoy así muy sentimental porque, tú sabes, uno cierra un ciclo de la vida y esas cosas pasan. Somos humanos, tenemos sentimientos. Pero ahora yo me voy a enfrentar a un nuevo episodio de la vida y eso que tú estás viviendo, de que tú te vas por aquí, te vas por allá, ay, a mí me encantaría, mira, yo agarrar mi laptop y por donde quiera que me quiera ir, ahí estoy bien. Cuéntame, ¿cómo se logra hacer eso, mujer? ¿Cómo es que tú haces lo que haces? Saludos a mi padrino que envió un mensaje ahora mismo. Ah, vamos a ponerlo por ahí, Ángel. Gracias por el apoyo. Gracias, Ángel, por conectarse por ahí. ¿Qué otra persona dijo aquí? Felicidades, Olga María y Maryland. Hola, Gina, gracias por conectarte. Gracias. De Latina su chavo. Ella es parte de nuestra comunidad. Cool, cool. Yo compartí el video en el grupo tuyo para que las muchachas vinieran a verte. Gracias, gracias. Bueno, pues, todo comenzó, todo ha sido un proceso grande de cómo llegué ahí. Pero en palabras cortas, pues, yo estaba estudiando en mercadeo en la universidad y en mi tiempo yo además tenía dos trabajos. Yo a la universidad en la noche. Entonces, a la misma vez, yo pegué a networking en eventos, a abrir mis redes sociales, empecé con mi marca, básicamente, mi propia marca personal, Olga María. Y en aquel momento, pues, mi enfoque era moda. O sea, yo empecé todo en moda y en belleza. So, mi blog, Dreams in Heels, empezó como un blog de moda y belleza. Y en aquel momento, pues, yo estaba haciendo mercadeo y relaciones públicas para negocios en el lado. Y así fue que yo empecé primero. Yo quería tener mi propio negocio y terminé dejando mi trabajo tiempo completo, mi 9-to-5. Yo trabajaba de oficinista. Y empecé básicamente una compañía pequeña, una boutique firm de relaciones públicas. Y con esa boutique firm yo empecé a trabajar con diseñadores de moda, con marcas de belleza y básicamente a la misma vez escribía en mi blog. Y al empezar yo a hacer muchas cosas de moda, pues yo viajaba y cubría Mercedes Fashion Week en Nueva York, pegué a cubrir Miami, Colombia Moda. Y así fue que yo empecé a viajar primero. Fue una de las cosas que me impulsó a empezar a viajar, pero a viajar en el mundo de la moda. Y en aquel momento, pues, tuve la oportunidad de que revistas me pegaron, ¿sabes? Cuando tú pegas a hacer cosas de que escribes en el blog y de que compartes tus cosas, tu contenido, muchas personas empiezan, deberías contribuir a mi revista. Y al principio, pues, honestamente, uno para pedir el portfolio tienes que hacer muchas cosas a veces que no te pagan, porque al principio muchas veces es así. Y yo lo que hice fue que me quedé con al principio con el trabajo en lo que básicamente iba escribiendo aquí, escribiendo allá y hice mi portfolio. Y después de que me di cuenta, a mí me encanta la moda y la belleza, pero me di cuenta que era una industria un poquito superficial. A pesar de que me encanta y todo, no era realmente lo que me hacía feliz totalmente, como que no me llenaba. So, ahí fue que yo pegué a cambiar el blog a más ser como estilo y a viajar en estilo, porque me di cuenta que viajar me hacía feliz el hecho de conocer de culturas, conocer de las personas. Yo creo que al tú viajar te cambia tu mente, tu perspectiva, te abre el mundo a tantas diferentes posibilidades y te das cuenta que hay gente buena en cada país del mundo. Te das cuenta que no importa básicamente ni política, ni religión, ni a veces que tengan un dictador, pero con eso tú puedes encontrar mucha gente buena y bonita en cada país del mundo. Y así fue que surgió ese amor, como yo le digo, el travel bug de empezar a viajar.
Y al principio tuve la oportunidad de ir a un viaje estudiantil a España a estudiar. Estuve estudiando en España, me gané una beca. Y esa beca básicamente fue lo que cambió mi vida. Después de eso fui a China, estuve en 6 ciudades en China y me di cuenta que me encantó la cultura, la comida, y así fue que todo empezó. So, yo lo que hice fue que yo cambié, porque yo siempre le digo a las personas, es muy importante que tú tengas tu marca personal. Y cuando tú tienes tu marca personal, de ahí tú puedes básicamente rebrand, cambiar tu enfoque. Y eso fue lo que yo hice. Yo cambié mi enfoque de moda, belleza, cambié mi biografía, cambié mi blog y le pegué a añadir cosas de viajes, de destinaciones que yo había ido, o de Nueva York y de sitios que la gente está interesada en leer. Porque el punto es que tú puedes ver que tu país, por ejemplo, tú vives, vamos a decir, en Puerto Rico, en Nueva York, y a lo mejor para ti no es interesante ciertas actividades, pero para otras personas sí es interesante porque ellos a lo mejor se mueren por visitar a Puerto Rico o por visitar a Nueva York y nunca han tenido la oportunidad. Eso fue lo que yo hice. Yo pegué a escribir de lo que ya yo tenía alrededor de mí. Y así fue que empecé a escribir en el blog. Ese fue el primer paso. Qué interesante, porque a veces hay mucha gente que quisiera comenzar a bloguear, que quisiera comenzar a hacer cosas así en las redes sociales y no saben por dónde empezar. Mire, empiece con lo que usted conoce, con lo que usted tiene cerca. No se complique tanto la vida buscando qué inventarse. Ya la rueda está inventada, usted no se va a inventar nada nuevo. Haga lo que usted sabe mejor hacer y en el proceso usted va a ir aprendiendo más. Porque así nos pasa a nosotras todas, ¿verdad? Empezamos haciendo una cosa y vamos aprendiendo más y más y seguimos cambiando y adquiriendo, en el proceso de adquirir nuevos conocimientos, vamos cambiando también nuestras estrategias. Y quizás nuestros negocios maduren o nuestros blogs maduren y de una cosa cambiamos a otra. Está bien cambiar. Está bien cambiar si usted entiende que en esa es la dirección que va correctamente, ¿verdad? Y entonces, comenzaste a tener más oportunidades de escribir cosas de viaje y cómo decidiste de una vez y por todas dedicarte a hacer eso solamente. Bueno, todo básicamente empezó, especialmente yo diría, mis viajes más que empecé a viajar mucho fue del 2013 en adelante, pero el 2014 en realidad fue el año que marcó básicamente los viajes más que nunca. So, yo comencé a recibir invitaciones de viajes básicamente de viajes de prensa. Básicamente una de las primeras invitaciones que recibí fue porque yo estaba en un grupo de Facebook y básicamente yo me puse a networking con grupos de Facebook, yo pegué a ir también a muchos eventos de viaje. Y conocí una persona de PR y la persona vio mi blog y vio que yo también escribía en aquel momento para una revista en Austin, Texas, y yo hacía básicamente cosas de estilo de vida, básicamente lujoso. Y me invitaron a cubrir el lanzamiento del hotel, básicamente del Rockstar Suite de Bret Michaels, que él es un celebrity rockstar, en México, en el Hard Rock Hotel de Riviera Maya, en México. Y esa fue una de las primeras oportunidades que me apareció. Cuando primero me invitaron, pues me invitaron con todo pago, básicamente a cubrir el lanzamiento, porque tenía una mezcla de básicamente celebridad, más hotel. Y empecé, entonces yo escribí básicamente un artículo al respecto en la revista, más en el blog, y ellos compartieron el artículo, Bret Michaels, y él tiene millones de seguidores. So, él compartió mi artículo en su Twitter, en su Facebook, y básicamente de ahí me surgió esa oportunidad. Y esa oportunidad no hubiese pasado si yo no hubiese estado involucrada en estar siempre pendiente en los grupos de Facebook y en los eventos y estar atendiendo a conferencias. Y básicamente yo siempre le digo a las personas, networking is key. Tú tienes que network, tienes que salir de tu zona de confort y moverte y básicamente ir a sitio. Y si algo te interesa, tú tienes que ir y aunque en el primer momento te ofrezcas de voluntaria, pero sabes que puedes conocer a aquel, al otro, y cuando vienes a ver, de una cosa te trae a otra. Y eso fue lo que yo creo que ha sido una de las cosas más importantes en mi carrera, que al principio cuando estaba en moda, eso fue lo que yo hice. Yo me involucré con todo grupo que yo encontraba de moda, yo iba a cada evento, a cada cosa, hasta que me di cuenta qué eventos eran buenos, qué eventos eran malos, cuáles me traían más conexiones, qué cosas eran mejor, y así fue que yo empecé mi carrera. Y cuando yo ya sabía eso, cuando yo hice viaje, hice lo mismo. Yo cambié todo alrededor de viaje y pegué a ir a todos los eventos relacionados con viajes.
Y creo que una cosa te trae a la otra y cuando tú quieres algo, el universo conspira y todo como que pasa. Así mismo es. Eso yo te lo garantizado, que cuando uno se pone en esa actitud de cambio, de que uno quiere lograr metas, de que uno se va a ir por ahí para de frente a llevarse el mundo, todo conspira a tu favor, pero eso comienza de aquí, de uno, aquí, creerlo, sentirlo, que tú puedes, que tú tienes la capacidad de lograrlo, y mira, sin miedo, meterle mano. Es muy interesante que tú dices eso de lo del networking y todo eso, porque muchas veces hay personas que son bien introvertidas, que son tímidas, que no se sienten cómodos saliendo a actividades de networking, hablando con gente que no conocen y simplemente introducirse, ¿no?, en eventos. Uh-huh. Hay gente que se hace difícil eso. Pues yo les recomiendo a la gente que es así, que vaya con algún amigo, con alguien conocido, alguien que se sienta cómodo, con quien pueda compartir, para que no se sienta tan intimidado y que así se atreva a salir y a conocer gente dentro de su mismo círculo, gente que está en las mismas cosas, gente con la que usted pueda aprender y crecer. A mí, esa ha sido una de las cosas que me ha ayudado muchísimo en los últimos años, especialmente desde que vine aquí a Nueva York. Porque, niña, ya tú lo sabes, el que lo hace en Nueva York lo hace donde quiera en el mundo. Nueva York es una ciudad para titanes, ¿ok? Aquí hay demasiada gente, todo el mundo buscando lo mismo. So, you need to make yourself known and stand out in the crowd. Y también yo digo que en el punto que tú acabas de decir, también las personas que son tímidas pueden también networking online, porque yo conozco muchas personas que network desde su computadora y aunque no es realmente lo mismo, pero ahora mismo con cómo está la tecnología, hay tantas maneras de tú conocer personas por las redes sociales, por Facebook, por grupos, y especialmente cuando tú trabajas en algo como un blog, tú necesitas tráfico y necesitas, como lo que tú haces, como todos necesitamos seguir expandiendo. Y creo que una de las maneras de llegar a más gente es por las redes sociales. Y honestamente, para eso tú no necesitas necesariamente estar enfrente de una persona y puedes todavía promocionar tu negocio y lo que tú hagas, si eres tímido o lo que sea, todavía lo puedes hacer de otra manera. Eso es así totalmente. Yo he hecho muchísimas amistades, muchísimas conexiones muy buenas en grupo y en las redes sociales con otros colegas, con gente que me sigue, etcétera. Pero yo te puedo decir, y tú lo sabes que es así, ese contacto personal es a otro nivel. O sea, hay cosas que no se pueden transcribir a través de una computadora. Hay emociones que no se pueden compartir a través de una computadora porque el lenguaje corporal, esa mirada de frente a frente, esa risa, ese abrazo, ese compartir, es también importante. Es también importante. Así que si usted tiene oportunidad de hacerlo, hágalo. Y no, otra cosa que recomiendo, se lo digo mucho a las compañeras blogueras que empiezan, su business card, siempre póngale una foto suya a su business card para que la gente asocie a la persona con la que habló con la tarjeta, porque mire, a la gente se le va a olvidar quizás su nombre, se le va a olvidar cómo usted se llama su blog, pero si usted dejó una buena impresión en esa persona no se va a olvidar de su cara, ni de lo que habló con usted, ni de su energía. Ahora mismo que yo acabo de llegar de Blogger, es la primera vez que voy a Blogger y esa es una conferencia grandísima. Ahí hay muchísima gente de todos lados. Hice muy buenas conexiones allá y estoy en ese proceso de darle seguimiento. Tú sabes cómo es. Y mira, le dije ahorita a Linda cuando llegué, una de esas personas, uno de esos sponsors con quien yo hice conexión en la conferencia, esa persona vio a miles de personas ese día. Y en esos 3 días que tuvo la conferencia, fueron miles de personas que se pararon a hablar con esa persona. Y me sorprendió tanto cuando la persona, cuando me contestó el email, me dijo, dámele saludos a Linda. ¿Eh? Se acordó del nombre de ella, de mi pareja, porque nosotros fuimos juntas a la mesa y hablamos con la persona. Dámele saludos a Linda. Oye, yo digo, Linda, ¿te fijas? La señora se acordó de ti. Porque dejó buena impresión en ella, me imagino, ¿no? Así que, gente, procure que esa primera impresión sea
buena para que la gente no se olvide de usted y es por ahí comienza a crear una buena relación de negocio y déjele seguimiento. Mira, por ahí llega una amiga tuya, déjame poner su comentario. Marielis Rivera. Hola, ella estudió conmigo en Puerto Rico. Hola, hola Marielis, gracias hola, por conectarte. Gracias. Y gente, los que están conectados, háganme un favor, compartan, sean parte de esta conversación, dejen su comentario. Si tienen alguna pregunta, sugerencia, comentario, lo que sea, póngalo ahí que yo lo subo a la pantalla y lo ponemos ustedes aquí a conversar con nosotros. Y dele share al videíto, invite a otra gente que se una y se entere de lo que estamos hablando, porque como dicen los gringos, the more, the merrier, ya tú sabes, así estamos aquí. Buena compañía. Bueno, Olga, cuéntame qué tú estás haciendo ahora. Estás viviendo en, ay, Dios mío, por allá lejísimo en Europa. ¿Dónde bueno, ahora mismo estoy en Austria. Básicamente todavía yo voy a Nueva York casi todo el tiempo, todavía tengo una dirección allá y voy por negocios, pero estoy viviendo mayormente en Austria, pero hace un poquito más de un año yo me mudé originalmente a Berlín, Alemania, a la capital de Alemania, y viví en Berlín hasta diciembre, y desde diciembre estoy en Austria. Y bueno, ha sido básicamente maravilloso, porque en todo este tiempo he estado en más de 30 países, y wow, he estado en Turquía, en Rumania, en Bulgaria, me quedé viviendo 2 meses en Turquía, me quedé en Suecia por 1 mes, ahora mismo acabé de volver de Luxemburgo. Básicamente estoy por todos lados y definitivamente me ha cambiado la vida, porque él hace, te lo estaba diciendo anteriormente, hace 1 año y medio, cuando decidí irme a Berlín fue algo que me cambió, fue algo de la nada que pasó, fue que básicamente... Espérate, no lo digas, espérate. Drama, espérate. Oye, háblame de romance. Háblame del amor, ¿cómo se le hace a una mujer como tú? Déjame así, a ver, musiquita de romance. Oh, como abaniquito y todo, mira, completito, allá está linda gozando conmigo. ¿Cómo se le hace a una muchacha como tú, aventurera, así, que se pasa de un país en otro, que ha viajado a 30 países en tan poco tiempo, que está 2 meses aquí, 2 meses allá, conseguir un amor, una persona que le dé cariñito, que le eche la patita, que le diga chulería y le dé amor? Cuéntame, ¿cómo está tu vida amorosa, mi amor? Nos interesa saber ese detalle. Dale. Bueno, honestamente, todo este tiempo yo estaba viajando sola. Básicamente era mi elección era viajar sola, porque yo me divorcié hace casi 3 años de mi ex esposo, porque él no le gustaba viajar, teníamos diferentes caminos, como uno dice, y decidí viajar sola, y eso fue lo que hice. Pero en el camino, mientras estuve viviendo en Alemania, pues conocí a un muchacho mientras yo estaba pasando por Viena, en Austria, y básicamente nos hicimos amigos y estuvimos de amigos como más de 6 meses, y después de eso él me pidió que fuera su novia, y pues llevamos juntos ahora mismo casi 7 meses y más de 1 año ya de conocernos, y por esa razón fue que me mudé a Austria. De Berlín, de Alemania, porque yo vivía en Alemania antes de eso, con un roommate. So, y ha sido algo que no me esperaba, porque no me esperaba encontrar una persona tan afín a mí, que me ayuda en todo lo que yo hago con mi compañía. Él es el que toma las fotografías que ustedes ven fabulosas, es él el que las toma, y él toma mis videos, él me ayuda con el website, y eso en verdad ha sido algo que no me esperaba. No me importaba encontrar una persona tan afine que pudiera entender lo que yo hago y que pudiera acompañarme en mis aventuras y en mis locuras por el mundo. Eso definitivamente al principio fue bien difícil, encontrar una persona que estuviera ahí por ti. Y creo que eso hace la diferencia, ¿verdad? Pues así, eso está muy bueno, porque dime tú, es difícil, ¿verdad?, encontrar a alguien que te acompañe en ese camino, a menos que tu pareja pues pueda llevar el mismo estilo de vida que llevas tú. Él se dedica más o menos a lo mismo que tú haces, que pues le andas por ahí contigo.
Sí, vecino, él tiene, bueno, él trabaja también desde su computadora también, pero más haciendo cosas de website, de SEO, Search Engine Optimization y otro tipo de cosas más tecnológicas. Pero al él unirse conmigo, pues ha aprendido, él hacía ya, bueno, él ya hacía fotografía, pero no la hacía profesionalmente. Pero al unirse conmigo, pues ya empezó a hacer fotografía, a ir conmigo a los viajes de prensa, entonces ha aprendido de video y él también se ha ido educando para poder seguirme más en mis locuras. Y básicamente en un aspecto es mucho más fácil, porque honestamente no es fácil tú tener blog, las redes sociales, estar viajando a la misma vez. Es la vida de nómada digital es muy difícil, porque tú te estás moviendo de lugar en lugar, tienes que estar seguro que como quiera cumplas tus responsabilidades, que tenga, tú estás escribiendo para diferentes personas, tienes deadline que de la campaña de social media, no es fácil. Y definitivamente ha sido un plus tener a alguien más en tu equipo, ¿me entiendes? Alguien que esté de tu lado y que te apoye. Y creo que tiene que ser una persona bien segura de sí misma, como es mi pareja, porque si no es seguro de sí misma, no te pudieran acompañar en todas estas locuras, porque imagínate, tú sabes cómo es. Ajá, así mismo es. Y te entendemos perfectamente porque en esa estamos aquí nosotras también, que Linda quiere aprender de lo que yo hago y ella está viendo cómo es la cosa y poco a poco ya he ido conmigo a algunas conferencias y está más relacionándose con esto y está viendo que el trabajo que es esto, o sea, esto es un trabajo y también tiene muy buen potencial de convertirse en una fuente de ingreso que te dé para vivir. Si uno lo trabaja y lo toma en serio como un negocio y un trabajo, ¿verdad? Que es cualquier otro que uno pueda tener. Pero mira, ahora mismo, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Dónde te vamos a ver luego? ¿En qué andas ahora mismo? ¿No? Vamos a ver como si fuera, ¿dónde está Carmen San Diego? ¿Dónde está Olga María en estos momentos? ¿Para dónde va? Eso que digo, la gente siempre va a decirme, Olga, ¿cómo estás? Me preguntan, Olga, ¿dónde tú estás? Ha cambiado la pregunta de cómo tú estás a dónde tú estás, pues nadie nunca sabe dónde yo ando. Bueno, en el momento pues estoy viajando mucho por Europa porque estoy haciendo diferentes, yo soy básicamente correspondent de una revista que se llama hitlatina.com y yo para ellos hago videos. Y yo en los videos, pues básicamente yo me enfoco en una diferente ciudad o en una diferente actividad que debes hacer en una ciudad o qué comer, dónde comprar y todo el tipo de cosas relacionadas con viajes y estilo de vida. Y básicamente yo estoy trabajando en ese proyecto, o sea, estoy filmando videos por diferentes áreas. Los videos los pueden ver en mi YouTube, Dreams in Heels, y yo siempre los subo ahí también y los pueden ver en hiplatina.com. Y además de eso, pues estoy haciendo diferentes campañas con Dreams in Heels en este momento con diferentes boards de turismo. Básicamente lo que yo hago, para el que no lo entienda, pues yo soy una bloguera de viaje estilo de vida y básicamente me básicamente hay partner con diferentes boards de turismo, con destinaciones, con aerolíneas, con hoteles. Y básicamente ellos me llevan, me patrocinan y me llevan a diferentes lugares del mundo para yo poder highlight las ciudades, lo que hay que hacer, lo que hay que comer, dónde ir, todas las cosas. Y básicamente el motivo que yo empecé a hacer todas estas cosas, especialmente con mi blog, es para inspirar a otras personas a que lo hagan y a que se sientan que también pueden explorar su propio neighborhood, su propia ciudad y que también hay diferentes alternativas de lugares donde puedes ir. Y que hay muchos mitos donde la gente piensa que no voy a estar safe aquí o no voy a estar, o esto me va a pasar, pero la realidad es que tú nunca sabes qué te va a pasar. Te puede pasar algo en cualquier lugar, en tu propia bañera te puedes caer, puede ser en tu propia ciudad, en tu propio patio. So, la verdad es que yo creo que sí hay que tomar medidas de seguridad cuando uno viaja, obviamente, y sí hay que estar, usar el sentido común. Pero creo que se puede viajar y tú puedes encontrar tantas diferentes también modos de viajar en presupuesto. Y eso creo que es algo que también me gusta highlight y enfocarme, de que es posible, de que tú si lo pones como una prioridad, tú puedas viajar a diferentes lugares. Y ahora mismo tuve la oportunidad de trabajar con el turismo de Alemania, con Suiza, con Suecia, con Luxemburgo. También tuve la oportunidad de trabajar con Ecuador, con Colombia,
So poco a poco voy viajando y trabajando con diferentes boards de turismo, y el más reciente, que fue bien espectacular, fue Ucrania, porque mucha gente no piensa de Ucrania como un destination para ir, y Ucrania estuve así. Viajé por diferentes áreas de Ucrania y definitivamente me enamoré del país. Me enamoré de sus costumbres, de la gente, de la comida, y creo que me hizo entender más a las personas de ese país, que eso es lo que viajar hace, de verdad que sí. Qué cool. Bueno, mire, mi gente, ahí le estoy dejando las direcciones web de las páginas de ella. Tú tienes un movimiento que se llama Latina Who Travel. Me gustaría que me hablas brevemente sobre eso, porque ahí me incluyo yo. A mí me gusta la viajadera, me encanta comer, se nota, ¿verdad? Se nota, porque yo, este cuerpo hay que darle buen mantenimiento. Así que yo como, me alimento bien y pruebo y pruebo, y me gusta viajar. Y yo soy de las que creo, como dice un refrán que vi una vez por ahí, viajar es la única cosa que tú compras y te hace más rico. Así porque mismo, no hay cosa que a mí nadie te puede quitar lo bailado. Esas experiencias, culturas nuevas, comida, cosas que ves, que esos ojitos ven, no hay nadie que te lo quite. Eso te hace, amplía tus conocimientos, tus fronteras y tu relación con el mundo. Es bonito viajar. Pero obviamente, viajar cuesta dinero, viajar pues no está en el alcance de muchísima gente que a lo mejor sí lo pudiera hacer si supiera cómo, ¿verdad?, trabajar en eso. Y por eso vamos a tener que ir a leer el blog de la amiga Olga para que nos cuente. Pero ¿qué es ese proyecto de las Latinas Who Travel? Cuéntame de eso. Bueno, Latinas Who Travel básicamente es un movimiento que yo creé porque muchas veces mientras yo viajaba, a veces no encontraba a tantas mujeres básicamente latinas en el camino, y a veces me gustaría interactuar con más de ellas, y lo empecé como una comunidad en Facebook como para conectarnos, para compartir tips, hacks de dónde ir, qué hacer, de cuándo vamos a poner ahí un día, de un buen viaje, y básicamente lo hice porque quería motivar a más mujeres latinas a que viajaran por el mundo. Creo que para mí es algo que es muy importante. Y ahora mismo somos más de 700 miembros y está creciendo cada día más. O si quieren, pueden ir a latinashuchao.com y pueden clic en donde dice Join the Facebook Group para que sean parte de nuestra comunidad, y pueden poner mensajes en español, en inglés. Nosotros contestamos si tienen preguntas. Si van a ir a un lugar, pueden preguntar, oh, voy para Costa Rica, ¿qué me recomiendas hacer allí? O voy para London, ¿qué me recomiendas hacer allí? Y nosotros compartimos diferentes insights para inspirarte básicamente a viajar. Y básicamente por la comunidad también empecé a hacer iniciativas donde estoy colaborando con high schools para básicamente para give back a la comunidad latina y a las mujeres de color de la manera básicamente, ¿cómo se llama? Estudiantes. Para estudiantes que son de bajos recursos y que no pueden afford viajar, pues básicamente yo empecé una línea de camisetas de Latinas Who Travel, que con la venta de ellas pues se apoya a niñas de high school para que puedan ir a Studies Abroad con su universidad. Porque Study Abroad fue lo que me cambió a mí con su escuela, I'm sorry. Study Abroad fue lo que me cambió a mí mi vida, es lo que me dio la oportunidad de viajar por primera vez. Y yo no hubiese podido viajar por primera vez si no fuera por una beca que me gané. Que básicamente fue lo que me hizo tal, lo que me dio la oportunidad de viajar por primera vez. Qué bonita iniciativa. Wow. Me parece excelente que estés haciendo eso y que ojalá otras personas, ¿verdad?, se inspiren en eso, hacer lo mismo, porque es como tú dices, hay veces que, especialmente cuando somos niños, cuando somos jovencitos, tenemos tantos sueños, nosotros somos una plasticina sin moldear, ¿verdad? Y esas experiencias nos van haciendo lo que somos luego cuando adultos. Y qué bonito sería que los niños jovencitos o teenagers pudieran tener la oportunidad de ver más allá de sus cuatro paredes, de su entorno, y conocer otras culturas, ver otros mundos que les amplíen sus conocimientos y quizás le cambien su vida de una manera positiva. Te felicito por eso. Me gusta ver cómo mi gente latina aporta positivamente a nuestras comunidades y sigue haciendo cosas bonitas por la comunidad. Porque de la misma manera, en algún momento esos niños que tú estás ayudando
más adelante lo van a pagar hacia adelante también y harán otras cosas bonitas y así seguimos, ¿verdad? Propagando el bien hacia nuestras futuras generaciones. Y está, a la nueva generación apoyando y motivándolo. Tanta falta que nos hace. Bueno, querida, yo sé que tú estás ahí, que ya mismo sale. Bueno, si estuvieras en Puerto Rico, estarían las gallinas y los gallos cantando a esta hora. Mira, yo voy para Puerto Rico la semana que viene. El coquí, me encanta mi coquí, lo extraño. Voy a estar asistiendo la semana que viene a Puerto Rico, voy a estar hasta el regreso el 15. Allá voy a estar participando de la gala de Premios Imperio, que con mucha honra me han seleccionado como Latina Internacional Destacada en Comunicaciones y me van a dar un conocimiento en mi querida isla de Puerto Rico. Más adelante les estaré compartiendo todos los detalles. Creo que es en un teatro en Yauco, pero esa información todavía no me la sé, así que yo la compartiré, le compartiré para que ustedes estén pendientes. Se siente bonito, ¿verdad?, que en la casa de uno reconozcan el trabajo que uno está haciendo. Olga, te agradezco inmensamente que hayas tomado de tu tiempo, que te hayas amanecido para hablar conmigo. Tú no sabes cuánto eso significa para mí. Te agradezco mucho la información, la experiencia de vida que has compartido con nosotros, con nuestra audiencia y con los que van a estar conectándose más adelante en este video. Ahora mismo ahí, que hay que decir, mira los bonitos mensajes que están enviando. Exacto, mira, déjame ponerlo, ya que tuvo mensaje. Subí los mensajes para que podamos interactuar con ellos. Hay algunas cuantas personas que me imagino que te conocen muy bien porque te quieren y te aman. Aquí te mandan saludos. Mariela. Hola, Mariela y Frances. Esas son muchas, ellas estudiaron conmigo en la escuela en Puerto Rico. Ese es mi hermano, Steven. Tu amiga y... Hola. Por ahí te dejaron, mira, un piropo para el novio. Dicen que la foto de tu novio es lindo. Lindo el novio de la nena, vamos. Yo no he ido a ver, tengo que ir a ver igual, porque ese chisme yo me tengo que enterar, pero ir seguidita a ver si es verdad. Sí, yo todavía no había publicado oficialmente las fotos de mi novio, pero esa es mi mejor amiga, por eso las ha visto. O sea, que eso es un secreto de verdad, ¿no, hombre? Mira, te di la exclusiva a ti, porque yo lo iba a anunciar en Facebook. Porque en estos días. Mira, me encanta la exclusiva. Oh my God. Ya mi familia lo conoció, pues yo estaba en Puerto Rico ahora mismo hace como un mes y medio. Estuve en Cuba para conocer la familia de mi papá, porque yo soy mitad cubana, mi papá es de La Habana. ¡Voy a hacer! Si la gente quiere saber más de la historia, también que chequen el blog, porque yo encontré a mi papá con un detective privado y ahora mismo acabé de visitar Cuba. Mira, tú me habías comentado que tú estás haciendo grupos para viajar para Cuba. Sí, voy a hacer para otros países también. Voy a hacer uno para Camboya, para Vietnam. Yo quiero ir para allá, apúntame, no te olvides de mí. Bueno. Me gustaría esa experiencia. Pues yo voy a hacer diferentes viajes a diferentes áreas del mundo también para que básicamente el que no se atreve a organizar conmigo, porque muchas veces las redes sociales me dicen, ay, me encantaría estar ahí contigo y allá. So yo ahora voy a empezar a organizar los viajes para que las personas puedan viajar conmigo. So si quieren saber más información, vayan al website, subscribe, que yo voy a estar enviando todos los newsletters para que puedan unirse a los viajes o en las redes sociales también. Vamos a poner por ahí las direcciones para que la gente sepa y vaya y te busque seguidito. Y mientras estamos ahí enseñando direcciones, les invito también a usted, si no lo ha hecho todavía, vaya, pase por mi blog, otros 20 pesos. Le va a salir una cosita así volando en la pantalla. ¡Pum! Ponga su dirección de email y su nombre. Eso es lo único que yo le voy a pedir. Le juro que no le vamos a pedir más nada. Nombre y dirección para yo enviarle los blogspots que yo escribo para que usted no se los pierda. Y entonces, como yo todos los días comparto cosas diferentes y comparto por aquí y comparto por allá, vaya y sígame a Instagram, que allí me encuentra como Coach Maryland. Porque si usted no sabía, yo soy coach, yo soy una chica, mira, que lo motiva y lo pone para su número rapidito, pero de buena manera. Si le interesa saber cómo yo puedo ayudarle a mover su vida adelante y salir de ese sentimiento de que está estancado, de enfrentar su miedo, de atreverse a hacer lo que usted necesita hacer para llegar a donde usted sabe que tiene que llegar, yo le garantizo a usted que el coaching es una herramienta que le puede ayudar mucho. Si usted necesita saber cómo hacerlo,
escríbame por ahí que yo le prometo que yo no muerdo, yo soy buena gente y yo le cuento cómo funciona esto. Me puedes seguir también en Twitter como Otros 20 Pesos y en YouTube como Otros 20 Pesos. Y le volvemos a repetir, por si todavía no se ha enterado quién es esta joven bella y hermosa que está conmigo, es Olga María. Bueno, María. El nombre como dos veces. Y es una muchacha que se ha atrevido a enfrentar el mundo y conocerlo para, mira, hacerlo así y echárselo en un bolsillo. Porque, mira, todavía hay muchos países que esa niña no ha visitado y yo estoy segura que esa es su meta, visitarlos todos, ¿verdad? Ya estoy a más de 40, vamos a seguir por ahí para hacer todos los 195 de las Naciones Unidas, por ahí vamos. Bueno, aquí le voy a dejar, mira, esta foto que me gusta mucho. Ella me dijo que usara esa porque ella parece que le gusta mucho también. Así que mira qué linda. Mira qué linda. Es Capadocia, uno de mis lugares favoritos en el mundo. Bueno, gente, yo creo que este show ha sido fabuloso. Como siempre, agradecida de que ustedes se hayan mantenido ahí, que nos hayan hecho compañía, que nos entretengan. Mira, aquí usted se ríe, reflexiona, aprende, goza. Bueno, que este show es un show variadísimo. O sea, les recuerdo que estamos siendo nominados en los Streaming Awards. Es la primera vez que se hacen estos awards. Están reconociendo el trabajo que estamos haciendo. Gente, les pido que nos den ese voto. Miren, nada más vaya ahí, clic, y busque mi nombre y busque el número 3 y ya. Eso es todo. Vamos a ir este viernes 30 de junio, la ceremonia de esos premios se va a estar llevando a cabo en Pensilvania, en un local que se llama PTC Optics, que son los que están organizando los awards. Y para allá va esta que está aquí a representarla a usted, a todos los que han estado en este programa, a mi comunidad de Otros 20 Pesos, a mi comunidad latina y a mis mujeres latinas, porque soy la única latina, el único programa en español corriendo en esos premios. Y cuento con ustedes para que me ayuden a seguir subiendo de posición, a ver si llegamos lo más arriba posible de aquí al viernes. Por ahí le dejé el enlace donde pueden votar. Vaya y vote, hombre, que eso no le coge nada de tiempo. Y no, mira, me va a hacer a mí tan feliz. Usted no tiene idea. Oh, my God. Ahora mismo, dale. Voten por yo. ¿Te acuerdas de eso? Charita Gobernadora. El personaje de Abuela Calvi allá en Puerto Rico. Voten por yo, decía. Bueno, mami, si quieres decir algo antes de irnos, este programa es tuyo ahora mismo, dale. Bueno, solamente que sigan sus sueños, sigan para adelante y si tienen preguntas de cómo comenzar un blog, de hacer algo, siempre me pueden enviar un mensaje, estoy en las redes sociales como Dreams in Heels o estoy como Olga María también en mi Facebook y si no, suscríbanse a mi blog en dreamsinheels.com, lo mismo que ella le va a salir el pop-up y pueden poner su correo electrónico para que reciban los blogs que yo escribo, los videos y todas las cosas nuevas y los viajes que voy a estar organizando. Y lo que te puedo decir es, ve y mira el mundo con tus propios ojos. Si tienes oportunidad, viaja, ponlo como una prioridad. Se puede hacer. Si guardas dinero, hay maneras de hacerlo. Y saludos a toda mi gente en Puerto Rico. Los adoro, los amo. A mi familia por apoyarme siempre, mi hermano, mi mamá, que veo que están todos conectados, y a mi mejor amiga, muchos besos a todos, y gracias por el apoyo, y por tenerme, Maryland, gracias. Tú te trajiste ahí, tremendo fan club para este show, me encanta ver cómo la gente te apoya, la gente te está dando tu comentario, vamos a ponerlos en pantalla, ahí, ¿quién es Eddie Bethany? ¿Es amiga tuya también? Maybe, no sé. A lo mejor maybe del grupo. No sé. Maybe en Facebook, puede ser. Yo pero que ya dice que le encantó Turquía también. Turquía es lo mejor. Muy bonito. Tú sabes que yo me gané un crucero, nena, allá en la conferencia de bloggers. Me suena espectacular. That's awesome. Y ahora tengo que tomar la difícil decisión de escoger para dónde voy. Qué rico con eso. Qué rico. Bueno, yo quiero decir tenemos que consultar cuáles son las opciones que te dan. Sí, yo estuve mirando. Me dicen que de esa línea que fue de Princess Cruises, que es muy bueno el de Alaska. Voy a ver, pero me gustaría ir para allá, para el Mediterráneo, qué sé yo, algo lejos.
Bueno, mi gente, vamos a terminar nuestro programa de hoy. Gracias, Olga. Como te dije, muy agradecida de que hayas sacado de tu valioso tiempo y estés aquí a esta hora de la madrugada para ti. Espero que puedas descansar. Ya 4 de la mañana ahora. Bueno, sorry, el cambio de hora, pero qué bueno. Mire, gente, para que usted vea, este show internacional, estamos ya por Europa. No sé si vos qué, o sea, llegamos al otro lado del charco. Bueno, gracias, gracias, gracias. Denle share, sigan compartiendo. Si usted tiene una historia, usted sabe que en este programa mi propósito es llevarle a usted una historia que lo haga pensar, que lo haga motivarse, que lo haga inspirarse, que lo eduque o que lo inspire en algo, ¿verdad? Si usted tiene una de esas historias, usted no tiene que ser famoso, usted no tiene que ser un bloguero, usted no tiene que ser una persona conocidísima. Usted lo que tiene que tener es una historia que le haya cambiado la vida a usted y que usted sabe que si la comparte le puede cambiar la vida a otra gente. Todos tenemos una historia que contar. Yo quiero hablar de esa historia tuya aquí en este programa y para eso estamos en vivo con Maryland. Escríbeme, cuéntame cuál es esa historia. Y si yo entiendo que es un fit bueno para mi audiencia, yo te voy a invitar para que seas parte de este programa. Mientras tanto, le agradezco infinitamente su cariño, su apoyo. Estamos donde estamos gracias a ustedes, mi querida audiencia. Hacemos lo que hacemos para ustedes también. Gracias por su cariño, por su apoyo. Sigan compartiendo mis posts, sigan compartiendo mis videos, sigan interactuando conmigo, que yo aprendo tanto de ustedes todos los días, ustedes no se imaginan. Yo espero que ustedes también aprendan y reciban ese mismo cariño de mí. Siempre aquí estamos a sus órdenes, trabajando para ustedes. Gracias, Olga. Gracias un millón, que sigas gracias, disfrutando ya tu vida en Europa. Vamos a decirle adiós a nuestra gente y será hasta el próximo episodio. La semana que viene, pues no estoy segura todavía si pueda hacer el show porque voy a estar en Puerto Rico, pero si tengo la manera de hacerlo, lo hago. Si no, pues nos veremos en la próxima ocasión donde yo tenga la oportunidad de poder hacer este show con el mismo amor de siempre. ¿Y dónde estará? ¿Dónde estará mi slide de cierre? Ay, 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 se me perdió el slide del cierre del show aquí. Me encantaría irme contigo para la islita del encanto. Sí, bueno, pues ya quién sabe, un día de esto organizamos un bembé. Nos vamos para allá y hacemos un tour. Le enseñamos a la gente cómo viajar en presupuesto y me cuelo contigo y les damos una charla motivacional para que, mira, se vayan de viaje con todos los power. ¿Verdad? ¿A quién les interesa de Puerto Rico ese tour? Porque lo vamos a organizar. Sí, pongan ahí. Tienen que poner el mensaje y decir yo, entonces nosotros vamos a empezar. Cállate eso, que es un tema bueno sería ese. Bueno, mi gente, muchas gracias por la sintonía. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Recuerde siempre, haga el bien, no mire a quién, porque usted sabe qué, todo lo que usted siembra en esta vida, tarde o temprano, lo va a recoger para atrás. Así que procure que lo que usted siembre sea exactamente lo que usted quiere recoger en la vida y así será. Los quiero mucho, será hasta la próxima edición de En Vivo con Maryland y no se olvide de votar por nosotros hasta el viernes tiene para darnos ese voto. Gracias, los quiero. Bye.